Esas seis personas, en las que se encuentran dos mujeres, fueron capturadas por el presunto delito de narcotráfico. Se hacían llamar, según las autoridades, los de la sierra y al parecer expedían estupefacientes a domicilio en los municipios de Puerto Serviés, Puerto Nare y el corregimiento de la sierra. Seis personas en el municipio de Puerto Nare, más exactamente en la vereda de la sierra, donde ellos se dedicaban o estaban incurriendo en el tema de tráfico de estupefacientes, son requeridos por orden judicial. Se lleva la captura de tres hombres y tres mujeres. Ya se les dio la correspondiente medida de aseguramiento y en este momento están allá en el municipio de Puerto Boyacá. Diferentes en cuanto al tema de tráfico de estupefacientes, especialmente o según lo que aporta Policía Judicial, por el tema de a domicilio como tal. Dentro de esta presunta organización delictiva hay un hombre de 50 años quien sería el cabecilla de la banda. Lideraba como tal la actividad y, como lo mencionaba anteriormente, se orientaba más que todo al tema de domicilio. A los detenidos, según las autoridades, le fueron incautadas dosis de cocaína, celulares y dinero en efectivo.